Bienvenidos, bienvenidas a las noticias fin de semana, sábado 15 de noviembre de 2014, en punto de las 7 de la mañana. Esta es la información. Cae avioneta en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas. 3 personas perdieron la vida. Pues de ahí haciendo un pequeño ahorro todo el año. A vernos ahora aprovechar el buen fin. ¿Dónde la van a colocar? Pues en la sala, pues en la sala principal. Así como ella, cientos de regiomontanos salieron de compras para aprovechar las ofertas y promociones del Buen Fin. No se reportó ausentismo escolar a pesar de las bajas temperaturas. Para esta tarde se espera que el termómetro suba a los 20 grados y un cielo despejado. Después de presentar aquí en las noticias la denuncia donde alumnos de la primaria Manuel M. Altamirano estudiaban en el frío, llegó respuesta por parte de la Secretaría de Educación. 30 familias de China, Nuevo León, fueron beneficiadas con la instalación de los servicios básicos. Más adelante la información de los espectáculos. Los Rolling Stones llegaron a un acuerdo con su aseguradora por la demanda que tienen por cancelar su gira. Al momento 7 grados, vamos con Tania Gómez, tiene los detalles del clima. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros. Amanecemos con una temperatura de 7 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento se encuentra en completa calma, la humedad en 80% y la presión en 1022 milibares. Si está planeando este día, bueno, se espera una máxima de 20, un cielo completamente despejado, una mínima que oscila entre los 7 y 8 grados centígrados, para lo que lo tome en cuenta si está planeando este sabadito social.